pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Renovaos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 26 y 27. Hace un tiempo renové mi carnet de conducir. Es curioso cómo cada cierto tiempo tenemos que poner al día nuestros documentos, esos papeles que acreditan quiénes somos y qué podemos o no podemos hacer. Ciertamente, quien tiene un permiso de conducir puede conducir, pero de tanto en tanto se tiene que revisar la vista, los reflejos o cosas así. Somos puestos a prueba, somos revisados para determinar si seguimos siendo aptos para conducir un vehículo. Meditando y revisando mi vida, pensaba en los tiempos y cosas que se me olvidan, o que las vamos desatendiendo, tiempos en los que tal vez por los afanes o por la costumbre nos quedamos un poquito atrás en nuestra relación con Dios, y comprobaba cómo Dios trae tiempos de todo tipo, tiempos en los que parece que las dificultades quedan atrás y tiempos en los que nos lleva precisamente a revisar nuestras vidas y ponernos al día en todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra relación con Él. Es en estos tiempos en los que tal vez nos demos cuenta de que algunas cosas de nuestra vida, algunas actitudes de nuestro corazón, han de ponerse al día con Dios. Arrodillarnos ante Él con un corazón arrepentido, reconocer nuestro pecado, pedirle perdón y seguir hacia adelante. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versos 23 y 24. Pablo dice en su carta: no corro a la aventura y peleo no como quien golpea al aire. Pero lo cierto es que en ocasiones andamos un poco despistados en nuestro caminar, pues perdemos el rumbo con cierta facilidad. No quiero decir con esto que demos la espalda a Dios, pero sí que en algunos casos dejamos nuestras responsabilidades como a la aventura, lo que al final nos lleva a acabar dando palos de ciego. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando nuestra mirada no está puesta en Cristo, nuestros pasos siempre, y digo siempre, acabarán siendo pasos perdidos. Pongamos pues nuestra mirada en Cristo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, como dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, verso 18. Yo soy la luz del mundo, decía Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. ¿Sigues tú los pasos de Jesús? ¿Buscas caminar por sus caminos? Y si es así, ¿por qué hay tiempos en los que nuestro rumbo se desvía del caminar de Cristo? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
Hay personas con las que cuando llegamos a este punto quieren entender que hay que golpearse literalmente. Error. No se trata de darse latigazos, ni ponerse cinturones de cuerdas, ni cosas así. Pero sí se trata de saber manejar nuestra carnalidad, de aquello del dominio propio, que Pedro nos habla en su segunda carta en el capítulo 1, verso 6. Si nuestras vidas están rendidas a Cristo, si la autoridad que las gobierna es la autoridad de Cristo, si Él es el rumbo y la luz que alumbra nuestros pasos, no lo dudes, tu vida está siendo una referencia para otros. Está siendo heraldo para otros. No existe una fórmula maravillosa, una fórmula para una vida perfecta, una vida de paz, de gozo, de contentamiento, que no sea una vida en Cristo, una vida que a los ojos de los demás sea un ejemplo. Eso no es otra cosa que una vida en Cristo. Aún así, ¿podemos ser descalificados? Evidentemente, simplemente abandonándonos a nuestra carnalidad, dejándonos llevar por la pereza o el orgullo, o simplemente tomando decisiones sin que Cristo sea el centro de nuestra vida. Lo demás es cuestión de tiempo. Por esto, atendamos todas aquellas cosas que han de estar al día en nuestras vidas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.